Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a cargo del canal legislativo. Somos la Televisión Legislativa de El Salvador y le vamos a llevar en vivo cada detalle de la sesión plenaria extraordinaria número 2 convocada para este día por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Buenas noches, Alejandra. Hola, Diego. Es un gusto, amigo televidente, que usted esté pendiente de todo lo que está ocurriendo. Y como ya mencionabas, el presidente Ernesto Castro ha convocado a sesión plenaria extraordinaria número 2 debido a las condiciones climatológicas que está afrontando El Salvador. Este es un momento importante y también donde los salvadoreños tenemos que acatar todas las indicaciones que den las autoridades. No podía ser de otra forma, Alejandra, ya que el gobierno con todas sus instituciones está afrontando este fenómeno natural en el territorio, en los diferentes barrios, colonias del país donde se han registrado las fuertes lluvias de las últimas horas. Y pues no podía ser de otra manera, la Asamblea Legislativa ya activándose también para poder brindar todos esos marcos legales que el gobierno del presidente Nayib Bukele necesita para poder afrontar esta emergencia nacional. Ahí tenemos una imagen acerca de cómo ha estado la situación, Alejandra. Claro, ya decías tú, hay mucha lluvia en el país, todas las instituciones del gobierno se han convocado, están trabajando articuladamente y por supuesto la Asamblea Legislativa no se puede quedar atrás. Queremos también agradecerles en estos momentos a todos los amigos televidentes de la diáspora, quienes no se pierden ninguna sesión plenaria de esta Asamblea Legislativa. Alejandra, vamos a hablar un poco sobre lo que tiene a esta Asamblea Legislativa ya casi reunida para poder brindar herramientas legales al gobierno. Y es que este día se conocía la actualización que hicieran las autoridades a la alerta roja nacional, como se esperaba, debido a la manera en que se venía desarrollando este fenómeno natural. Protección Civil realizó esta tarde la alerta roja en todo el país. Y esto pues debido a las intensas lluvias y las causadas por las bajas presiones sobre Centroamérica. Ellos ponían en su cuenta de Twitter: atención, se emite alerta roja a nivel nacional debido a las lluvias de temporal causadas por bajas precipitaciones sobre Centroamérica. Ante cualquier emergencia, comuníquese a los números 2281-0888 y al número 7070-3307. El último informe indica que se observa una baja presión con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas, localizada al sureste de Guatemala. Y una segunda baja presión con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas, localizada al noreste de Guatemala, en la cercanía de Yucatán. Esta segunda baja presión se desplazará sobre el Golfo de México, ambos sistemas del que hablabas tú, y esta otra baja presión favorecen el ingreso de abundante humedad desde el Océano Pacífico. Las autoridades piden acatar las recomendaciones, ya que se reportan distintos tipos de afectaciones como árboles caídos, deslizamientos e inundaciones en distintas zonas del país, las cuales podrían aumentar gradualmente. El presidente de la República, Nayib Bukele, ya se pronunció ante esta situación que está afrontando el país y decía el presidente de la República, quien pidió no poner en riesgo la vida a la población. Se ha pronunciado escribiendo: Protección Civil ha elevado la alerta roja por fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Pedimos a la población salvadoreña tomar todas las precauciones necesarias y no poner en riesgo sus vidas. Todos debemos hacer nuestra parte. A las personas que las autoridades le soliciten evacuar, les pedimos acatar las instrucciones. El gobierno cuidará sus pertenencias, pero recuerden que la vida humana es siempre lo más importante y lo que no se puede reemplazar. Además, les pido estar atentos de los diferentes canales oficiales para que no caigan en información falsa que solo busca confundir a la población en estos momentos de crisis. Que Dios nos proteja y bendiga a todos, escribía el presidente Nayib Bukele. Colegas diputados, muy buenas noches. Y pueblo salvadoreño, ante la grave situación que enfrenta nuestro país debido a las intensas lluvias que han azotado nuestras comunidades, estas lluvias que nosotros hemos podido observar, torrenciales, obviamente pueden ocasionar en su momento estragos, provocar inundaciones, deslizamiento de tierra y pérdidas humanas. Y obviamente materiales por proporciones devastadoras. Y es nuestro deber como representantes del pueblo actuar con prontitud y responsabilidad para proteger y asistir
a nuestro pueblo en esta hora de necesidad. Nosotros hemos podido estar monitoreando a través de los diferentes canales y las autoridades expertas en la materia, y sabemos que la magnitud de estas lluvias requieren una respuesta coordinada y eficaz a nivel nacional. El estado de emergencia nos permitirá y le permitirá al Estado movilizar recursos de manera expedita, coordinar las labores de rescate y asistencia y garantizar, por supuesto, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos en las zonas afectadas. Como legisladores debemos de estar a la altura de las circunstancias y debemos demostrar solidaridad y apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias de estas devastadoras lluvias. Sin lugar a duda, en otros tiempos aquí en esta Asamblea Legislativa se estuviera pensando si esta es una lluvia, si este es un chubasco o si estas son unas pringas. Se estuviera discutiendo ese tipo de cosas. Ahora, gracias a Dios y al pueblo, ya pasaron esos tiempos en la que esta Asamblea Legislativa era inoperante. Ya pasaron los tiempos en la que ocupaban estas lluvias para ver cuántos recursos le iban a asignar a sus alcaldes y luego malgastarlos. Ya pasaron esos tiempos en la que esos diputados en momentos difíciles se hacían los desentendidos con la gente mientras se perdían vidas humanas. Ahora nosotros, como bancada de Nuevas Ideas, sin vacilar, daremos esta herramienta jurídica solicitada por nuestro presidente Nayib Bukele, quien además hago extensiva mi felicitación por anteponerse siempre y prevenir ese tipo de situaciones con acciones cuando se sabe que va a haber un desastre natural. Decía el presidente en su tweet, que lo tengo por acá, Protección Civil, decía él, ha elevado alerta roja por las fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Decía, pedimos a la población salvadoreña tomar todas las precauciones necesarias y no poner sus vidas en riesgo. Decía el presidente, todos debemos hacer nuestra parte. A las personas que las autoridades les soliciten evacuar, les pedimos acatar las instrucciones. El gobierno cuidará sus pertenencias, pero recuerden que la vida es siempre lo más importante y lo que no se puede reemplazar. Además, decía él en su tuit, les pido estar atento de los diferentes canales oficiales para que no caigan en información falsa, que solo busca confundir a la población en estos tiempos de crisis. Que Dios nos proteja a todos y bendiga a todos, decía el presidente en el tuit que ponía hace unas horas. Así de que vamos a dar nuestros votos como Nuevas Ideas, obviamente por la protección de nuestras comunidades, por el bienestar de nuestros ciudadanos, vamos a declarar esta emergencia nacional. Que Dios los bendiga a todos, acatemos las indicaciones y en el momento que sea también necesario, estamos listos para cualquier llamado. En este momento también nosotros le hago un llamado a la población, hay que ser solidarios con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Ya sabemos que muchos vivimos o viven en zonas de alto riesgo, que pueden haber inundaciones. Si el vecino necesita una ayuda, mostremos esa solidaridad como salvadoreños que nos caracteriza. Y estaremos también pendientes de estos. Muchas gracias, señorita presidenta, y que Dios bendiga a nuestro amado país. No habiendo más solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido discutida. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto.
Se cierra la votación. Con 0 abstenciones, 0 votos en contra y 59 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado y en consecuencia se aprueba el estado de emergencia nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamérica. Dios los bendiga, diputados.